Buenas tardes, gracias por, por su presencia aquí. Voy a hablar específicamente sobre la exposición, ya lo hemos dicho, se trata de una muestra que integra 31 pinturas, no voy a insistir otra vez sobre la importancia del número, que es realmente excepcional. Voy a empezar hablando de las dos preguntas que probablemente resulten más obvias para, para explicar y para entender esta exposición. La primera es, ¿por qué en Madrid? La segunda es, ¿por qué ahora? Por qué el Prado se ha empeñado ahora en una exposición de este tipo. La primera de las dos preguntas es la más fácil de responder. ¿Por qué Madrid? Ya se ha dicho también. El Prado es hoy por hoy, gracias a, a, la, a la existencia de estas dos pinturas, una referencia internacional en Georges de la Tour. En realidad, solo hay dos, dos cuadros en el mundo: el Museo de Nantes y el Museo del Louvre, que tiene más cuadros que nosotros sobre este artista. El... La, segunda, la segunda pregunta es quizás algo más difícil de responder. Me voy a tener que extender un poquito más. Y es por qué ahora, por qué precisamente ahora hemos decidido hacer esta exposición. Efectivamente, ya se ha mencionado que ha habido dos grandes exposiciones sobre Jazz de la Tour. Ha habido más exposiciones, pero son dos las que han marcado un poco el camino de todas las demás. La primera fue en 1972 y es importante porque fue la primera exposición monográfica dedicada a este artista. Por eso y por el número y la calidad de las pinturas que allí se, se expusieron, la segunda tuvo lugar en 1997. Las dos en París, esta segunda en el Gran Palais. Es sin duda la exposición más importante realizada hasta ahora y lo fue. Fueron sus comisarios Pierre Rosenberg y Jean-Pierre Cousin. Jean-Pierre Cousin ha colaborado también en el catálogo que ilustra esta exposición. Fue una muestra realmente extraordinaria, extraordinaria. Tuvo 530.000 visitantes. Todavía es el récord hoy de una exposición eh, monográfica realizada en Francia. Nun, ningún otro artista ha sido capaz de superar este número de 530.000 eh, visitantes. Y en 1997, en el año de su realización, fue la exposición más visitada del mundo. Eh, esa fue una, la exposición fue realmente magnífica, se, expusieron, se, pusieron, se expuso la Tour naturalmente, pero se expuso también la Tour con sus eh, copias, con sus imitaciones, con su taller, eh, eh, convirtiendo la exposición en un magnífico laboratorio para investigar sobre la personalidad artística de este, de este, de este pintor. La nuestra, la que hoy presentamos, es la hija, de alguna forma, la heredera de esa exposición. Sin aquella, esta no habría sido nunca posible. La exposición de Madrid se presenta como un paso más, a, más adelante de estas dos magníficas exposiciones. La exposición que se puede hacer después de esas. La exposición que presenta únicamente el catálogo depurado de George de Latour. La exposición que presenta lo mejor de uno de los artistas más grandes de Francia. Esa es la esa es la razón por la que la hacemos ahora, porque ahora es cuando es posible, historiográficamente, cuando la historia del arte ha desarrollado las habilidades, las herramientas, los recursos suficientes para mostrar la belleza que han tenido ustedes la oportunidad de ver hace, hace un rato. me gustaría citar un, una última fecha, 2003, el momento en el que se inauguró el museo georges de la tour en vix, la, la localidad natal del artista. Poussin, el gran artista por antonomasia y tradicionalmente así considerado del siglo XVII francés, todavía no tiene su museo en Francia. Es decir, estamos hablando, a pesar de que en España todavía no tengamos esa impresión, de uno de los más grandes artistas franceses de todas las épocas y de uno de los, y de uno de los artistas más importantes de Europa. Eh, otra de las misiones que pretendemos alcanzar con esta exposición es que así sea también reconocido en España. Se trata, por lo tanto, de una exposición en, lo que se muestra, en la que se muestra lo mejor de, de lo mejor en, en, en la producción de George, de George de la Tour. La muestra se ha elaborado en cinco ámbitos eh, organizados cronológicamente. Y en ellos, a pesar de todas las diferencias que ustedes han podido comprobar en la visita que ya han realizado, desde mi punto de vista, una de las conclusiones que puede obtenerse es que George de la Tour es un pintor extraordinariamente coherente. Quizás eso no sea muy claro a partir de esa primera visita, luego intentaré mostrar que así, que así es. He tratado, he tratado de explicar la exposición a través de tres etapas. George de la Tour es una personalidad poliédrica, reconozco que puede resultar eh, excesivamente simplificador el eh, organizar una personalidad tan compleja como la suya en solo tres etapas, pero creo que puede resultar suficientemente didáctico hacerlo de esa manera. La primera eh, etapa la he llamado la etapa de los tipos populares es, y corresponde cronológicamente con sus pinturas más antiguas. Es un George de la Tour eh, eh, que representa como nunca antes y como probablemente muy pocas veces después la miseria, la violencia, la pobreza, la mendicidad, el hambre, incluso, de todos sus protagonistas. Es un artista que odia y evita cualquier tentación folclorista y, como digo, otorga a sus cuadros un sentido único en este género, donde sentimos, como casi nuestras, todas las miserias y la dureza de la vida de la Lorena de esta, de esta época. Las Aquí he puesto dos ejemplos. Este, eh, este, ejemplo, este segundo, que es el cuadro que viene de la Gemalde Galería de, de, de Berlín, Los Comedores de Guisantes, que es probablemente, desde mi punto de vista, desde luego sí lo es, la expresión, la expresión de, la, de la pobreza más descarnada de todo el siglo XVII. No, no encuentro, no encuentro, no encuentro otro, otro cuadro que muestre la pobreza de una forma tan descarnada, como digo, como este que les presento a ustedes eh, eh, a continuación. Aquí tienen una galería de tipos que ilustran esta primera etapa de la, de la exposición. La segunda eh, la he llamado, es un, título, es, es un título probablemente poco adecuado, pero no he encontrado otro mejor, la etapa de afirmación en la cual la paleta se aclara, eh, la, la, la técnica se reafirma, eh, George de la Autor se convierte cada vez más en un pintor, más dueño de sus pinceles, más dueño de sus recursos técnicos que son realmente infinito. Como digo, aclara su paleta, eh, son pinturas en muchos casos de carácter narrativo, es su época también más caraballesca. Y en la época en la que se producen la mayoría de sus célebres repeticiones, que en realidad no lo son, eh, George de la Tour es un artista extraordinariamente introspectivo, reflexivo, eh, es un artista que investiga continuamente en cada una de sus pinturas y que nunca repite en términos estrictos ninguna de sus obras. Son reflexiones a partir de, temas, a partir de los mismos temas, eh, a veces más parecidas, a veces más, eh, por el contrario, que tienen, contienen... Eh, eh, más diferencias, pero que nunca, en ningún caso, constituyen eh, réplicas, eh, eh, cuadros exactamente iguales. Aquí, como en la etapa anterior y como en, en realidad en, todos los, en toda la producción de George de la Tour, echamos de menos tener más información sobre su vida. Desconocemos, por ejemplo, eh, el, el, el primer propietario, la persona que reclamó al pintor todos estos cuadros, los cuales, eh, que sería un asunto que. Sin duda alguna, ilustraría también sobre las características y la intención con las cuales fueron pintados. Aquí tienen ustedes diferencias de estos cuadros que, ya como digo, nunca llegan a ser iguales. La, el Museo de Nueva York ha sido extraordinariamente generoso pintando, eh, perdón, prestándonos la que constituye muy probablemente la pintura más conocida de Georges de la Tour. Eh, estos días. Eh, todos ustedes, los periodistas que están acercados al museo, y lo cual agradecemos extraordinariamente, naturalmente, eh, me han hecho casi en todas las ocasiones la misma pregunta, ¿cuál es la obra que usted destacaría? Lo cual ha sido siempre un compromiso. La respuesta era prácticamente siempre la misma. No lo sé, no lo sé, porque tenemos, 31, tenemos una sucesión de 31 obras maestras. Eh, Acérquese con curiosidad a ellas, mírenlas cada una en como, como, como lo que son, Además también mírenla como eh, la evolución en el estilo y en la personalidad de George de la Tour y construyamos todos juntos esa eh, compleja personalidad. La tercera, la tercera fase es la de los nocturnos, los célebres noches, que participan de una poética soledad, de un rigor que conmueve como muy pocas veces lo ha conseguido eh, ningún, ningún otro artista. Son pinturas que progresivamente van perdiendo la, la, el, su carácter narrativo. Son pinturas en las que también existen estas, eh, eh, estas temáticas seriadas, pero como en casos anteriores, nunca repite en términos estrictos ninguna, ninguna composición. Son pinturas eh, en las que se ha advertido también. La existencia de lo, de lo que la crítica francesa llama la religiosidad laica de Georges de Latour. Es decir, como decía antes Dimitri Salmón, eh, la, la crítica actual tiene la, la, el enorme reto, a veces un reto con pocas posibilidades de éxito, de adentrarnos en, esta, en estas pinturas y a veces quedarnos en la mera superficie. Tenemos incluso dudas frecuentes. Y probablemente insolubles sobre el mismo tema que representan. Pinturas como esta, en la que eh, el ángel que se representa a San José, eh, dudamos sobre su género y también dudamos sobre su propia condición de, de ángel, no es un, el, un ángel sin alas. Eh, o este, que recibe un nombre de conveniencia, el recién nacido, que probablemente sea la mejor, la mejor muestra de la perplejidad que presentan este tipo de composiciones. Probablemente sea una sagrada familia, pero no recuerdo muchas sagradas familias sin la presencia de San José, si con, la, con una, un protagonismo tan evidente de Santa Ana, con una asimetría tan sorprendente, con un sentido tan maternal, tan poco religioso, sin, con un cuadro en el que no existe ninguna presencia que nos haga sospechar la, la existencia de personajes, de personajes divinos. O, y finalmente... Y finalmente, en este recorrido cronológico que proponemos a nuestros visitantes, la exposición concluye con uno de los, otro, otro más, otro, otro de los cuadros misteriosos de este artista, San Juan Bautista en el desierto, una, una, una adquisición reciente o relativamente reciente, en el cual muestra perfectamente que es un cuadro que muestra perfectamente la deriva, la deriva de George de la un artista en el que sus cuadros cada vez son más eh, misteriosos, más solitarios, más, eh, más silenciosos, podríamos decir. Eh, más monocromos. Un artista que hemos visto en cuadros anteriores eh, se había convertido en, en, una, en, una, en una explosión de colorido y que al final de su vida prácticamente juega con las preparaciones rojizas, eh, de forma que resulta incluso difícil a veces identificar los elementos que integran la, que integran la composición. Antes les decía... Que George de la Tour, a pesar de todas estas diferencias, es desde mi forma, desde mi punto de vista, un pintor coherente, lo cual creo que voy a tener también que explicar porque no es algo que parezca evidente a primera vista. Y para ello me gustaría utilizar una, una frase de un extraordinario eh, pi, eh, historiador de arte. Y tengo que decir que George de la Tour ha tenido una extraordinaria fortuna con sus con sus eh, eh, con los eh, investigadores que lo han eh, que han abordado su biografía y su pintura. Se llama se trata de Jacques Touillet. ...que definió a George de la Tour con lo que yo considero que es la mejor definición que puede hacerse de este artista. Dijo simplemente, George de la Tour no ama el mundo. Me parece la representación más extraordinaria. George de la Tour no ama el mundo. Efectivamente, el mundo no aparece en la pintura de George de la Tour, es un mundo que está ausente. Eh, eh, pero a pesar de eso, podemos ver, como decía, como decía antes, todas estas mmm, todas estas. Eh, mmm, Dios de la Tour no ama al mundo, como les decía antes, pueden ustedes ver que no hay, no hay un cielo en ninguna de sus pinturas, no aparece el cielo, no aparece el mar, no aparece el horizonte, no hay una triste ventana que nos abra al exterior. No hay una alacena en la cual se alojen algunos elementos de uso doméstico. No hay una estampa, no hay un cuadro que, 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 eh, que decore ninguna de sus paredes. No hay restos de vegetación. Solo hay rocas lunares. Lo pueden ver ustedes. Lo de la Tour, quizás podría corregir, Dios me libre, corregir a Tuillet. Pero si alguna vez tuviera que corregirle, diría que no ama este mundo. Quizás el mundo suyo era el, el mundo... Eh, lunático o algo por el estilo. Vean ustedes las lunas que, eh, perdón, las rocas que están en todas y cada una de sus pinturas. Toca rocas a veces talladas que son los únicos elementos que pueden verse tanto en sus, en sus nocturnos como en sus, sus diurnos. No hay animales prácticamente. No hay animales prácticamente. Existen solo los que le obliga el, el guión, el perrillo que, que acompaña. Al, al tocador de Zanfonía, el gallo, imprescindible, en la negación de San Pedro, el Cordero, también imprescindible, en la, eh, acompañando a San Juan Bautista. Eh, nos queda mucho por camino recorrer en el conocimiento de ellos de la Tour. Quizás nos queda un camino que nunca llegaremos a, a abordar y que nunca llegaremos a, a, a seguir satisfactoriamente. Seguimos debatiendo la cronología de su obra no sabemos nada de sus dibujos que no existen no sabemos nada de sus retratos que tampoco existen no sabemos si se dedicó alguna vez a la pintura del género y resulta, resulta sorprendente que no lo hiciera así teniendo en cuenta sus habilidades lo pueden ver ustedes por ejemplo aquí en esta pintura en este fantástico bodegón no existe ningún paisaje de su mano ningún cuadro de historia no sabemos nada sobre sus pinturas de gran formato sus grandes cuadros de altar etc el el objetivo de esta o uno de los múltiples objetivos de esta exposición sería precisamente eso intentar a través de la exposición de este maravilloso conjunto de pinturas de george de latour intentar avanzar como digo en el conocimiento de su, de su pintura y estoy seguro de que lo vamos a hacer porque el conjunto es lo suficientemente numeroso como para sospechar que podemos eh, mejorar el conocimiento de este artista. quiero, me, quiero terminar esta breve intervención con el capítulo de los agradecimientos, que con un, con un trabajo coral, como es una exposición monográfica, podría ser más largo que, la, que la, el propio catálogo de George de la Tour. Por eso lo voy a hacer muy reducido. Pido perdón de antemano a aquellas personas que consideren que deberían estar en esta lista y que no están. Quiero, en primer lugar, eh, de una forma obligada pero extraordinariamente grata, agradecer a Dimitri Salmón. Ha sido un extraordinario eh, placer trabajar con el Louvre y trabajar particularmente con Dimitri que es la persona que me ha transmitido mi pasión, que ahora siento verdadera, auténtica y, 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 e indomable por este artista. Quiero eh, agradecer también a Jesús Moreno, que es el responsable del montaje, a Ana González Mozo, que ha conseguido que la imagen de George de la Tour, que aparece en el catálogo, creo que por primera vez eh, se parezca también al George de la Tour que vamos a ver en, el, en la exposición o que han visto ya en la exposición. Quiero agradecer de, al Departamento de Edición del Prado, dirigido por Lola Gómez de Aranda y especialmente a Luis Zoyes, que es la persona que consigue que todos parezcamos un poco mejor. Eh, que, quiero también agradecer a María Álvarez Garcellán, Rafa Alonso y María Jesús Piquer, que han estado para todo lo que hemos necesitado. Y finalmente me gustaría agradecer a Carmen Morais, que ha sido la coordinadora de la Exposición, que logra que lo difícil parezca fácil. Y todo con una eterna sonrisa. Muchísimas gracias.